Aquí los detuvieron a tiempo y no sepa. Una señora bien cargada de droga y armas le encontraron de la noticia de la información interesante. La violencia con la que se han cometido recientemente la mayoría de los homicidios en Pinotepa Nacional, Oaxaca, ha provocado psicosis entre la población, tanto que las autoridades se vieron obligadas a lanzar un grito de auxilio. Hasta que llegó el colmo de que mataron a un matrimonio, una maestra y su esposo, y eso ya fue el acabose, ¿no? Porque el hijo, el niño que iba con ellos, el hijo de ellos, quedó entre los cadáveres. Y eso fue que todo el mundo llegase al extremo de no salir a la calle. La gente no denuncia. Aunque usted la afecte, no presenta la denuncia. Porque usted presenta la denuncia y mañana lo sabe el delincuente antes que lo sepa el procurador. El crimen pues no avisa, no dice cuándo o con quién o dónde, porque también lo hacen en vía pública, donde puede haber alguna bala perdida y sin saber o sin tener qué deber, pues la paga uno, ¿no? Pinotepa Nacional está a 30 kilómetros de Guerrero. Su colindancia con esa entidad, azotada por la delincuencia organizada, ha provocado que los crímenes se extiendan a los municipios de la costa oaxaqueña y en particular a este punto de confluencia comercial. Pinotepa es uno de los centros comerciales más importantes de la costa. Aquí tenemos 5 instituciones bancarias, el cual mucha gente de la región viene a hacer sus operaciones financieras y a realizar sus compras, abastecerse de abarrotes en el mercado también de verduras. Y pues no deja de ser importante la costa, el cual sí se requiere la atención de los diferentes niveles de gobierno, tanto estatal como federal, para atender ese cáncer que tenemos en este municipio. Frente a los hechos de violencia, la policía municipal es insuficiente y hasta inoperante. De los 132 uniformados, solo 15 tienen armas para garantizar la seguridad de 60.000 habitantes. Se requieren más elementos bien preparados, capacitados. El armamento que tenemos es muy poco armamento. Tenemos 20 armas en total, 15 armas largas, 5 armas cortas. Esto quiere decir que de los 75 elementos, perdón, por los 70, vamos a hablarle por turno, han armado 15. Además, las autoridades federales no han entregado armas a los elementos ya certificados, los que aprobaron controles de confianza. Autoridades municipales y habitantes de Pinotepa piden también la presencia permanente de agentes federales y labores de inteligencia para frenar la creciente violencia. Las veces que hemos requerido, hacen presencia por un tiempo y luego se regresan a su lugar de origen, y a veces se vuelve a repetir la situación de la delincuencia, del homicidio. Llama la atención el modus operandi que utilizan motocicletas y cosas que se utilizaban en la época de los 80 de Colombia. Ahora aquí